Una feliz mañana para cada uno de los presentes. El Señor les bendiga grandemente. Sí, una vez más nos encontramos aquí en este estudio para compartir la palabra del Señor y encontrar un mensaje de recuperación y transformación. Pero antes vamos a orar juntos. Allí donde estés, ayúdame a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias por esta mañana. Y por la bendición de saber de que tú nos acompañas, derrama el Espíritu Santo en nuestros corazones para comprender, entender y recibir esta verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Seguimos, seguimos con esta serie de temas titulada 1888, el camino de la recuperación, el mensaje en 10 puntos. Y estamos ya en la parte número 4, vamos avanzando. ¿sí? Si tú eres la primera vez que está escuchando este tema, te aliento a que puedas buscar ¿sí? en el YouTube de Fundación Las Delicias TV los temas anteriores, la parte número 3, la 2, la 1 y también. Eh, la introductoria. Vamos a comenzar entonces a ver en pantalla nuestra cita principal de toda esta serie, que es la famosa cita que está en Testimonios para los Ministros, página 91 y 92. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a quién, a su pueblo, por medio de quién, de los pastores Wagoner y Jones. Esto es muy importante comprender. El, la profeta del Señor nos está diciendo que fueron los pastores Wagoner, John, a quien Dios, Dios escogió para darles este mensaje. Ellos se lo llevaron a la iglesia, al pueblo, y el pueblo tiene que aceptarlo y recibirlo. Les doy un consejo, compren, vean sus libros, estudian sus libros, sus mensajes. Eh, lo pueden encontrar en la página libros1888.org. Allí van a encontrar un montón de literatura sobre Wagner y Jones y sobre otros temas sobre el mensaje de 1888. Este mensaje tenía que presentar en forma más dest destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los que pecados del mundo entero presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que qué pasa se manifiesta la justicia de Cristo cuando la recibes y cómo se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús, necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana, su amor es inalterable por nosotros. Todo poder es colocado en sus manos, o sea, todo el poder que el ser humano necesita solamente está en Jesús. Cuando recibes a Jesús, recibes ese poder. Y él puede dispensar ricos dones a los hombres. ¿Cómo lo hace? Impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desválido agente humano. Y esto es interesante, para poder recibir ese poder, ese don inapreciable. Ese don, eh, perdón, ese don de su propia justicia, tú tienes que aceptar que eres un desválido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Siempre quiero recalcar algo de esta cita. Si ustedes leen la primera parte de esta cita y la última, está diciendo que el Señor primero le, le quiere dar este mensaje a su pueblo para que su pueblo lo comprenda, lo reciba y lo viva, y luego puede su pueblo predicarlo, porque nosotros no podemos ofrecer y darle algo a alguien que nosotros no tenemos. Quienes primero tienen que recibirlo somos nosotros, y probablemente, si nos los quiere dar como pueblo, probablemente lo más certero sea que nosotros no lo hemos entendido. Ministerio de Curación, página 135, dice... El único remedio contra el vicio es la gracia y el poder de Cristo. De nada sirven las buenas resoluciones que uno toma confiado en su propia fuerza. No conseguirán todas las promesas del mundo quebrantar el poder de un hábito vicioso. Nunca podrán los hombres practicar la templanza en todo, sino cuando la gracia divina renueve sus corazones. No podemos guardarnos del pecado ni por un solo momento. Siempre tenemos que depender de Dios. ¿Por qué estoy haciendo esta serie? Porque hace unos cuantos años me di cuenta que el mensaje de 1888 tenía... Componentes terapéuticos para sanar y reconstruir la mente de una persona con adicciones. Para los que no me conocen, yo soy terapeuta en adicciones. Hace varios años trabajo atendiendo pacientes con problemas de adicciones. Cualquier tipo de comportamiento adictivo, drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, codependencia, adicción a la pornografía, las compras, al trabajo. Y me he dado cuenta, ¿no? Que el Señor primero quiere sanar, renovar nuestro corazón, que el comportamiento externo no se va hasta que no se quiten todo ese sistema cognitivo en la mente. Y acá dice que solo la gracia y el poder de Cristo lo puede hacer. En pantalla tenemos a un personaje llamado Robert Whelan. Él fue el director del Comité para el Estudio de 1888 y él escribió un libro muy bueno, lo pueden descargar también en esta página, Libros 1888, que se llama Diez Grandes Verdades del Evangelio, que hacen único al mensaje de 1888. Él... Presenta en 10 puntos este preciosísimo mensaje que Dios dio a su pueblo. Ahora piensen esto: este mensaje de 1888 no solo se aplica a los adictos, inclusive les voy a decir algo: si tú eres un psicólogo o un psiquiatra, si tú estudias esto, vas a encontrar muchas herramientas terapéuticas de salud mental para una persona con depresión, con ansiedad, con cualquier trastorno psicológico. Toma este consejo, si tú lo quieres aceptar, es una decisión tuya, pero es algo que te va a ayudar muchísimo. Yo como profesional en el área de salud mental te puedo decir que este mensaje me ayudó a potencializar la recuperación de mis pacientes adictos. Estamos entonces en el punto número 5 de estos 10 puntos. Y el punto número 5 dice lo siguiente. Al venir en nuestra búsqueda, ¿sí? O sea, al Dios iniciar la búsqueda, Cristo recorrió todo el camino hasta donde estamos, tomando sobre sí mismo la semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es así, es así el Salvador que está cercano al alcance de la mano, no alejado. Es el salvador de todos los hombres, incluso hasta del primero de los pecadores. Ahora bien, el pecador tiene libertad para rechazarlo. Otro pensamiento tan profundo para... Con este pensamiento podemos estar horas hablando, pero lo que nos está diciendo es que Él inició la búsqueda, y en los temas anteriores hemos hablado mucho de esto, de que Él ha iniciado esa búsqueda de amor como buen pastor, pero que no solo inicia la búsqueda, sino que Él está tan cercano a nosotros. ¿Y por qué está tan cercano a nosotros? Porque Él inició la búsqueda de una manera muy particular, tomando sobre sí una naturaleza humana, ¿sí? afectada por el pecado. Y esto no lo hace pecador a Cristo, solamente que él vino a esta tierra con esa naturaleza humana porque él tenía que aceptar ser tentado como nosotros. Ahora vamos a empezar a entender este pensamiento. Vamos a ver en pantalla algunos versículos de la Biblia que nos van a ayudar a entender mejor esto. ¿Cómo es el nombre que se le representa a Jesús? Emmanuel. Mateo 1:23 dice Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Ahora, cuando dice Dios con nosotros, no solo está hablando Dios con Adán y Eva antes del pecado, está hablando con todos nosotros, todos los que tenemos una naturaleza humana caída. ¿sí? Entonces Jesús está tan cercano porque su nombre es Emanuel, Dios con nosotros. ¿Sí? Y eso representa a que Manuel, Dios con nosotros, se identifica con nuestros sufrimientos y tentaciones. Filipenses 2:67, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sí? Y ahora vamos en. en en un ratito vamos a ver qué significa esa palabra semejantes, porque algunos dicen semejante no es igual, pero vamos a ver cuál es la palabra en griego que está ahí. Acá nos está diciendo que Dios siendo Dios vino a esta tierra y tomó nuestra naturaleza humana, la naturaleza humana que tú y yo tenemos, una naturaleza humana que está degradada por el pecado. Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para espiar los pecados del pueblo. Así que en el plan de salvación Jesús ven, tenía que venir a ser semejante a sus hermanos. ¿Y quiénes son sus hermanos? Todos nosotros, los que tenemos una naturaleza humana. Volvemos a explicar que esa semejanza... Para algunos es semejanza de, dif, de no igual, pero para otros es la misma naturaleza humana. Y vamos a ver cuál es la palabra en griego. Ahora, Isaías 53 nos dice otra cosa también. Dice que Jesús vino a esta tierra pasando por el sufrimiento humano para poderlo entender y que el ser humano sea atraído a su poder sanador. Esto es muy interesante. Isaías 53, 3 y 4 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Miren todas estas palabras en negrito que están marcadas en pantalla, despreciado desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, menospreciado, llevó nuestras enfermedades, pero miren esta que es la más importante, sufrió nuestros dolores, o sea, él no sufrió sus dolores. Cuando Cristo vino a esta tierra, sufrió nuestros dolores, ¿sí? Y esto es muy importante porque Jesús sufrió de la misma manera que nosotros sufrimos, ¿sí? En este mundo de dolor, de sufrimiento, donde hay abandono, donde hay rechazo, donde hay traición, donde hay abuso físico, mental, verbal, abuso sexual, de tantos tipos de abusos y daños, accidentes, duelos, tantas cosas y sufrimientos que hay en este mundo, Jesús también pasó por estos sufrimientos. Y vamos a ver alguna lista de los sufrimientos. Hay muchos más, pero solo una lista pequeña de los que Cristo ha pasado cuando vino a esta tierra. Jesús fue refugiado en su niñez cuando tenía dos años. Lo tuvieron que llevar de un lugar al otro porque lo querían matar. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Será que Jesús puede comprender a los millones de venezolanos que están siendo refugiados de su país? Claro que sí. Y a tantos refugiados de, de África que tienen que cruzar el estrecho de Gibraltar entre Marruecos y España que van en, 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 turbi en, en bodegas de avionetas, en bodegas de, cam de camiones, asfixiados para pasar de un país a otro. Jesús comprende ese sufrimiento porque Él ha pasado también por ese sufrimiento. A los 12 años su sus padres no lo comprendieron. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido problemas en el hogar? Incluso le voy a decir algo. José no era su padre terrenal porque José nunca tuvo relaciones sexuales con María para tener a Jesús. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Así que Jesús era madre, era, eh, su madre era una madre soltera y él no tenía padre terrenal. ¿Sí? Así que él nació con esa situación de sufrimiento, aunque era el plan divino, pero él nació sin, sin padre terrenal y con una madre soltera. A los 12 años sus padres no lo comprendieron. Fue tratado como demonio, divisor y problemático. Fue abandonado por sus seres más queridos en el Getsemaní y en tantas situaciones. Fue abusado físicamente, golpeado, escupido. Fue abusado verbalmente. Fue traicionado por Judas y vendido como esclavo. Fue desnudado y humillado y burlado. Un ejemplo. Los adictos sufren esto, claro que sí. ¿Saben si ustedes me preguntan qué es la adicción? La adicción es la manera de escapar y anestesiar del dolor que no hemos sanado en nuestro corazón. Así que la mayoría to o todos los adictos cargan un sufrimiento tremendo en su alma, ¿sí? Así que Jesús pasó por estos sufrimientos. ¿Por qué él no necesitó ninguna adicción? Porque Satanás no tocó su mente, porque él, él fue tentado, pero él no cedió a la tentación. Vamos a ver algo interesante que tiene que ver con adicciones y es una palabra que se llama craving. Vamos a ver en pantalla. El craving es un deseo o necesidad psicológica intenso e irrefrenable que conduce al individuo a abandonar la abstinencia. Los adictos tienen algo que se llama craving. Eso lo dice Santiago capítulo 1. Dice que hay un deseo en nuestro corazón que nos inclina hacia el mal. Es lo que es la inclinación al mal que la tienen todos los seres humanos. Ahora eso nos tienta por dentro, pero eso no es pecado, porque pecado es ceder a esa tentación. Entonces que yo tenga esa tentación, ese craving, ese deseo fuerte, no significa que esté pecando. Si yo cedo mi mente al poder del Espíritu en ese momento, no peco, solamente fui tentado ahora ese fuerte deseo que quiere tirar al adicto nuevamente a la recaída lo tienen todos los adictos sí y esa palabra craving es, es la misma palabra que se usa cuando una mujer está embarazada y tiene ese deseo fuerte de comer eso que alguna vez comió antes de estar embarazada y le dice al marido por favor andame a manda eh, mandame a buscar esta comida no importa el horario cual sea ¿Sí? Bueno, es como un deseo fuerte. Bueno, eso es lo que sienten los adictos y lo van a tener de por vida porque todos los seres humanos con naturaleza humana caída y pecaminosa lo tienen. Pero ese deseo no es pecado, eso es una tentación interna que tienen todos los seres humanos por tener una naturaleza humana caída. Ahora. Vamos a ver esto porque este es un tema muy delicado. La pregunta es, Jesús cuando tomó la naturaleza humana, ¿qué tipo de naturaleza humana tomó? Hebreos 2.14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participa de lo mismo. Quiere decir que Él participó de la misma carne y sangre que todos los seres humanos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Estamos en 1 Juan capítulo 4 versículo 1 al 3. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Así que el anticristo, ese poder que quiere derribar la verdad, que también está en Daniel 7, es, ese poder quiere promover la verdad de que la, la, perdón, la mentira de que Cristo no ha venido en carne. Ahora la pregunta es: ¿qué carne? Porque la palabra carne tiene que tener un significado. Bueno, vamos a ver en pantalla, ¿sí? que Jesús llevó sobre sí nuestras debilidades, que Él no solo fue tentado externamente por Satanás, sino que Él era tentado internamente por esa propia naturaleza humana que Él había tomado, es una naturaleza humana, dice Elena de Juárez, con cuatro mil años de pecado. Ahora, Juan 1.14 dice, aquel verbo fue hecho carne. Ahora, esa palabra carne en primera de Juan 1:14, que es la misma palabra carne en Hebreos 2:14 y en primera de Juan 4:1 al 3, en el griego es la palabra sarx Así que aquí la palabra en griego para carne, como la mayoría de veces que se usa en el Nuevo Testamento, es como sarx. ¿Y qué significa sarx? No es la carne que tenía Adán y Eva antes de la caída. Es la carne caída y afectada por el pecado. Y eso a Cristo no lo hacía un pecador. Porque Cristo solamente hubiese sido un pecador si hubiese cedido en algún pequeño momento a esa carne que lo tentaba por dentro. Pero la seguridad de nuestro salvador y la seguridad de salvación para nosotros es que cristo no pecó, nunca cedió a esa naturaleza humana. Vamos a ver Hebreos 5:7 dice y Cristo en los días de cómo de su carne, o sea de sus arcos, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí vemos a Jesús siendo no solo tentado externamente por Satanás, sino también internamente por su carne debilitada por el pecado que lo tentaba por dentro. La única manera en el plan de salvación era clamor, súplica y lágrimas buscando el poder del Padre que lo librara. Esa era la única manera que, que estaba eh, creada, creado en el plan de salvación para que Cristo no peque. Momento tras momento Cristo buscó el poder y el amor del Padre en su mente. Entonces, esto es muy importante porque los seres humanos tenemos SARS, carne caída. Cristo tuvo SARS, carne caída, y eso no lo hace pecador. La, la diferencia con nosotros es que todos hemos pecado, dice Romanos, todos hemos cedido a esa naturaleza humana, todos hemos pecado y nos hemos separado de Dios. Pero Cristo nunca se separó de Dios, siempre se mantuvo unido al Padre porque Satanás no pudo tocar la mente. Entonces, Cristo tuvo una mente pura en un cuerpo debilitado nosotros lamentablemente tenemos un cuerpo debilitado con una mente impura porque todos hemos pecado sí ahora qué tiene que ver esto con las adicciones muy importante porque el craving que los adictos tienen ese impulso que lo quiere llevar de nuevo a la recaída Jesús también tuvo ese impulso esa tentación interna sí Así que Él se identifica con cada adicto en esta tierra. Este es un tema muy delicado y hay una división muy grande en esto a, a nivel teológico, a nivel mundial. Pero para mí esto está muy claro. Y quiero decirles algo en pantalla a todos ustedes. A mí me parece una falta de respeto, una tristeza eh, cambiar a Jesús como un Jesús que solo se identifica con Adán y Eva antes del pecado. Porque ese Jesús solamente le puede dar perdón al adicto, pero ese Jesús no es un modelo y un ejemplo de vida y de, y de recuperación para el adicto. Entonces, para mí es muy importante hacerle entender al adicto que Jesús lo entiende en los sufrimientos y en las tentaciones, que él fue abandonado, que él fue rechazado, traicionado, abusado de todas las maneras. Igual que el adicto, pero que también él era tentado internamente, él tomó una naturaleza humana caída. Ahora, miremos este, este versículo de Romanos 8:3, cuando dice: Romanos 8:3 dice en semejanza de carne de pecado. La palabra semejanza que también está en Filipenses, ¿sí? Eh, y, en, y en Hechos 14:11. Vamos a ver, dice: Algunos Hacen respecto a la expresión semejanza de carne de pecado por entender, por poder interpretarse como igualdad o bien como simulacro. Tanto la evidencia lingüística como la contextual indican que la palabra semejanza, que en el griego es homoiomati, homo en griego significa igualdad, ¿sí? Igualdad. El prefijo homo contenido en esa palabra es del que derivan las palabras castellanas homogéneo y homosexual. ¿sí? Homo significa igual, en contraste con hetero, que significa diferente. Un heterosexual es alguien que le gusta el sexo opuesto. A un varón heterosexual le gustan las mujeres. A un homosexual le gusta el mismo sexo. ¿sí? Entonces, la palabra homo es igual. ¿Sí? Viene de esa raíz. La carne de Jesús estaba debilitada por los efectos de, del pecado en la naturaleza humana. Estos, esos efectos no solo eran hambre, sed o cansancio, sino también tentación interna, mas Él no pecó, Él no cedió a esas tentaciones internas ni las externas que provocaba Satanás con sus palabras. Así que Él tomó una naturaleza igual a la del hombre, una naturaleza, una carne de pecado, pero eso no lo hace pecador a Cristo, ¿sí? porque Él no cedió a ninguna tentación, Él no pecó nunca, Él se mantuvo con su mente pura y sin mancha, y por eso es el Cordero sin mancha, porque su carácter se mantuvo sin mancha. Vamos a ver otros versículos de la Biblia con respecto a la naturaleza humana de Jesús y cuán cercano está al adicto y a todas las personas en este, en este mundo. Hebreos 4.15 nos dice que se compadece de nuestras debilidades. ¿Por qué Él tiene compasión de nuestras debilidades? Porque Él entendió esas debilidades. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, o sea, que no pecó. Mateo 26, 41 dice: No caigan en tentación, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que, ¿por qué Jesús le estaba diciendo esto a los discípulos? Porque ustedes piensan que Él estaba diciendo: Ustedes son, tienen la carne débil y yo no, no. Él le está diciendo: Yo entiendo que la carne es débil porque tengo la misma carne que ustedes, pero me mantengo en oración con el Padre, en comunión para no caer en tentación. Imagínense. Tú eres un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra y le dices al adicto, si tú te mantienes en recuperación, si tú te mantienes aferrado a estos principios de recuperación, la tentación no te va a derribar. Wow, qué lindo mensaje, ¿no? Romanos 1:3 dice que Jesús vino de la descendencia de David según la carne, según el sarx. ¿Sí? Y ya explicamos lo que significa sarx. Hebreos 2.15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó como de lo mismo, o sea, de la misma Sarx, de la misma carne caída. Hebreos 2.17, tomó de la simiente de Abraham. ¿Y qué es qué, que tomó de la simiente de Abraham? Esa naturaleza humana caída que te tienta por dentro. ¿Puede comprender el sufrimiento y la tentación de un adicto? Claro que sí. Aun cuando Jesús no fue un adicto, no pecó, él puede entender la tentación. Esta es una de las mejores eh, imágenes que nosotros presentamos en nuestros seminarios en Libremente y es que Jesucristo sufrió y fue tentado como un adicto. En Marcos 15, 22 y el 23. Jesús, eh, la palabra de Dios dice que le llevaron a Jesús a un lugar llamado Golgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. ¿Saben? Esta bebida, vino mezclado con mirra, era una bebida alcohólica que los romanos utilizaban para anestesiar el dolor en la guerra. ¿Sí? Ahora, fíjense que... Eh, un soldado romano aparece a darle esta bebida. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba colgado en la cruz, agonizando física y mentalmente. Satanás lo estaba tentando ¿sí? con, los, eh, con pensamientos, pero también estaba utilizando a este soldado romano para qué? Para que él pueda anestesiar su dolor y peque. ¿sí? Porque la adicción consiste en un ciclo de anestesiar nuestro dolor y nuestro vacío espiritual. Pero Jesús no pecó, Jesús no tomó esa bebida, pero Él sufrió y fue tentado como nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús nos invita a todos, y especialmente a los adictos a la cruz, y a los adictos le muestra, yo fui tentado como tú fuiste tentado, yo sufrí como tú sufriste. Mira mi agonía mental y física en la cruz, pero también mira esta tentación. Yo fui tentado como tú fuiste tentado a anestesiar tu dolor, pero yo lo rechacé. Él tiene el poder para llevar a todos los adictos a la cruz para salvar su mente y su corazón. Vamos a ver algunas conexiones del Evangelio de Jesús con los adictos. Entonces, Jesús sufrió los dolores y sufrimientos de todo adicto, o sea, él pasó por los eventos de sufrimiento que los adictos pasan. Fue tentado como todo adicto externamente por las mentiras de Satanás y también internamente, ¿sí? tentaciones internas en sus facultades inferiores, comprendiendo el craving interno de cada adicto y persona en recuperación. Jesús venció como debe vencer todo adicto por medio del poder que recibía del Padre momento a momento diariamente. Llevó todos los pecados de los adictos a este mundo, de este mundo a la cruz. Se hizo pecado en la cruz sin haber pecado al recibir las adicciones de cada adicto en este mundo. En la cruz llevó toda la adicción, toda la enfermedad de la adicción de todos los adictos, los llevó sobre su cuerpo en la cruz para poder resucitar con poder, sanar al adicto libertarlo y regalarle gracia salvífica, sí, a cada adicto de este mundo. Yo creo que esto es un milagro. Esto es un, un mensaje terapéutico que va más allá de lo normal. Esto recupera, sana, libera y transforma la mente de las personas. Sigamos viendo algunas conexiones. Entonces, en pantalla van a ver lo siguiente. Unas frases con la, palabra, con la letra en negro y la otra en roja. La letra en negro es hablando del adicto y la letra en roja es lo que Jesús, eh, la conexión con Jesús. Los adictos tienen traumas y eventos de sufrimientos del pasado no sanados, recuerdos que los destrozan en su interior. Jesús sufrió eventos de sufrimiento y dolor como los adictos la mente de los adictos está llena de dolor emocional por una acumulación de pensamientos negativos y adictivos que enfermaron su mente jesús llevó todas las enfermedades del adicto para que, sus, para que por sus heridas el adicto sea sanado en la cruz él llevó todas esas mentiras que los adictos creyeron los llevó sobre su cuerpo en la cruz sí para poder sanar al adicto. Sufre el adicto tentaciones externas de, de Satanás y también internamente por su naturaleza caída, afectada por el pecado. Jesús fue tentado externamente por mentiras de Satanás e internamente por la naturaleza humana que tomó al venir a esta tierra. Vamos a ver otra, otras conexiones más. A ver. El adicto no sabe cómo expresar, comprender y solucionar su dolor interno para ser sanado. Jesús vivió una vida de oración constante con su Padre, llevando cautivo todo pensamiento a su Padre. Así que Él tiene el poder de darle al adicto esa manera de llevar todos sus pensamientos a Jesús. El adicto no sabe cómo liberarse de la locura interna de la adicción y poder parar con su comportamiento adictivo. Jesús venció toda tentación por medio del poder que recibía diariamente y constantemente de su padre. Y ese poder está dispuesto para todo adicto para parar esa locura enferma de la adicción. El adicto siente vergüenza, fracaso, frustración y culpa constante por tantas recaídas. Jesús llevó toda la vergüenza, fracaso, frustración, culpa y adicciones sobre. Sobre su cuerpo a la cruz para morir y resucitar dando sanidad libertad y gracia salvífica a todos los adictos de este mundo el Señor es nuestro verdadero terapeuta divino nuestro salvador eh, está a la puerta está a la puerta llamándonos vamos a ver algunos pensamientos al pensamiento de Wagoner en cuanto a este tema dice Cristo tomó sobre sí mismo la naturaleza del hombre y como consecuencia estuvo sujeto a la muerte vino al mundo a fin de morir y así desde el principio de su vida en esta tierra estuvo en la misma condición en la que están los hombres a quienes vino a salvar no retroceda horrorizado no estoy implicando que Cristo fuera un pecador esto es muy importante porque mucha gente decía que Wagner lo hacía pecador no él no Está diciendo que con esto Cristo era un pecador. Una de las cosas que más animo, ánimo proporcionan en la Biblia es la, es la constatación de que Cristo tomó sobre sí la naturaleza del hombre y que sus antecedentes según la carne fueron pecadores, tuvieron todas nuestras pasiones, tuvieron todas nuestras pasiones y debilidades. Ningún hombre tiene el menor derecho a excusar sus actos pecaminosos en razón de la herencia. Si Cristo no hubiese sido hecho en todas las cosas como sus hermanos, entonces su vida impecable no habría significado aliento alguno para nosotros. La podríamos mirar con admiración, pero sería la admiración que lleva a la Desesperación. Desde su más temprana infancia, la cruz estuvo siempre ante él. Así que, ¿qué está diciendo Wagner aquí? Que él, al tomar una naturaleza caída y debilitada por el pecado, no se hace pecador. Es más, para nosotros sería tremendo entender que Cristo no tomó esta naturaleza, porque aunque él, si él hubiese venido con la naturaleza humana de Adán y Eva antes de la caída, solo hubiésemos visto a un superhéroe, a alguien que admirar, pero después hubiese mostrado en la desesperación de decir, bueno, ¿y a mí quién me ayuda? Pero este salvador cercano no solo vino a salvarnos, sino tomó nuestra naturaleza humana caída y debilitada por el pecado y aceptó sufrir y ser tentado como nosotros, pero no pecó en ningún momento para que para ir a la cruz sin mancha y darnos ese poder gratuitamente. Así que esto es maravilloso realmente. Vamos a ver el pensamiento de Jones ahora en pantalla. Jesús, a fin de poder devolver al hombre a la gloria de Dios, en su amor se rebajó hasta se rebajó hasta ahí mismo, compartió su naturaleza tal como está, como esta es, sufrió con él y hasta incluso murió con él tanto como por él en la naturaleza humana pecaminosa que es común a los hombres. Fue contado con los perversos, eso es amor, viene a nosotros allí donde nos encontramos, a fin de poder elevarnos desde nosotros mismos hasta Dios. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó. De lo mismo, es el mismo pensamiento. Él vino y sufrió con nosotros, eh, fue tentado con nosotros, murió con nosotros porque él llevó. La muerte que merecíamos la llevó sobre él a la cruz. Él fue tentado en todo, él sufrió como nosotros. Y esto realmente es amor. Esto lo acerca al Salvador, al Salvador tan cerca como a nosotros. Y lo más profundo es que él nunca pecó, él se mantuvo sin mancha, él no fue un pecador, él fue el Cordero sin mancha y llevó esa pureza a la cruz, una pureza mental para ofrecernoslas gratuitamente. Vamos a ver lo que dice Elena de White. Elena de White dice lo siguiente, hablando de Jesús, Él conoce por experiencia cuáles son las debilidades de la humanidad cuáles son nuestros deseos y dónde radica la fuerza de nuestras tentaciones, ya que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué dice? Él conoce estas debilidades, estas tentaciones internas que tiene el ser humano. Ahora, más, más específico está en, en la cita de abajo. Sus más fuertes tentaciones, hablando de los cristianos y de todos los seres humanos, vendrán desde el interior no solo de las mentiras de Satanás que Él no susurra, sino desde nuestra propia naturaleza humana, puesto que tienen que batallar contra las inclinaciones del corazón natural. Ahora miren, esto es categórico. El Señor conoce nuestras debilidades. Él conoce esta tentación interna, esta inclinación al mal. Tener esa inclinación al mal no es pecar. Eso es tentación, no es pecado. Por eso Cristo no fue un pecador, porque Él no cedió a estas tentaciones internas. Vamos a ver otras dos citas de Elena de Huay. En este, en este tema de hoy quiero presentar dos citas más de Elena de Huay para que quede bien claro esto. Esto está en el deseado de toda la gente, página 32. La historia de Belén es un tema inagotable. En ella se oculta la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Nos asombra el sacrificio realizado por el Salvador al trocar el, tro al trocar el trono del cielo por el pesebre y la compañía de los ángeles que la adoraban por la de las bestias del establo. La, la presunción y el orgullo humano quedan reprendidos en su presencia. Sin embargo, aquello no fue sino el comienzo de su maravillosa condescendencia. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía como la inocencia del Edén. O sea, era, ok, esto está diciendo algo muy profundo. Cristo no tomó la naturaleza humana que tenía Adán y Eva antes de la caída. Ahora fíjense lo que dice. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por cuatro mil años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó. Todos los efectos de la gran ley de la herencia. ¿Cuál es la ley, la ley de la herencia? Que todos recibimos esas tendencias al mal, esa inclinación al mal, pero eso no nos hace pecadores. Nos transformamos en pecadores cuando cedemos y pecamos por ceder a esa tentación. La diferencia con nosotros es que Cristo nunca cedió a esas tentaciones. Su mente siempre se mantuvo pura y sin mancha. Y esto es muy importante para el adicto, porque al adicto le va a dar aliento porque tiene un modelo, tiene un ejemplo de vida, un ejemplo de victoria para no recaer. Y la historia de sus antepasados, sigue diciendo esta cita, terrenales demuestra cuál era... Cuál era Cuáles eran aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y qué? Y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Él es nuestro ejemplo de una vida sin pecado, una vida de recuperación y de transformación diaria. Última cita de Elena de White, deseado de todas las gentes, página 91. Satanás había señalado el pecado de Adán como prueba de que la ley de Dios era injusta y que no podía ser aceptada, acatada. En nuestra humanidad, Cristo había, hasta ahí, en nuestra humanidad, la cita puede decir, bueno, nuestra humanidad ¿cuál? ¿La de Adán antes de la caída o después de la caída? En nuestra humanidad Cristo había de resarcir el fracaso de Adán, pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, o sea en el Edén, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Gozaba de una plenitud de fuerza, de fuerza y virilidad, así como el perfecto vigor de la mente y el cuerpo estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los, seres, con los seres celestiales. No sucedía lo mismo, y lo resalté porque esto es muy importante, no sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. Durante cuatro mil años la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Únicamente así, hermanos, es la manera en cómo Cristo vino a rescatar a todos los adictos de este mundo. Por eso es una tristeza y una falta de respeto decir que Cristo no fue tentado como nosotros y que tomó la naturaleza humana de Adán antes de la caída. Eso lo, eso lo aleja a Jesús de los adictos. Necesitamos a un salvador cercano, a un terapeuta divino que comprende el sufrimiento y las tentaciones de cada persona que está sufriendo con adicciones en este mundo. ¿Cómo podemos leer este mensaje de esta mañana de manera terapéutica? El punto número eh, en pantalla eh, sobre Cristo tomando nuestra naturaleza humana. Vamos a ver entonces en pantalla cómo leer este mensaje de 1888 de manera terapéutica. Cristo vino a esta tierra a salvar a todo el mundo, incluyendo a los adictos. Él decidió pasar por los mismos sufrimientos y tentaciones que pasan todos los adictos. Esto lo acerca al alcance de toda persona con adicciones, permitiendo que los adictos sepan que existe un Dios que los comprende. El adicto tiene que tomar una decisión, lo acepta o lo rechaza. El Señor está cercano a nosotros, Emanuel, Dios con nosotros, porque Él sufrió y fue tentado como nosotros, y dice Hebreos 2.18: Es poderoso para salvarnos, es poderoso para, para salvar a los que somos tentados. Qué maravilloso mensaje, el de Cristo viniendo a esta tierra y tomando nuestra naturaleza humana y aceptando sufrir y ser tentado como nosotros. Que el Señor te guarde y te bendiga. Y te seguimos recomendando. Si quieres contactarte con nosotros, puedes ver en pantalla nuestro número de contacto de WhatsApp y saber que nosotros damos seminarios, capacitaciones, talleres en las iglesias, entrenamos personas como educadores en adicciones, hacemos consejería terapéutica personalizada, asesoramiento de manera virtual y presencial. Libremente está para apoyarte. Que el Señor te guarde y te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por nuestro Salvador cercano, gracias porque Cristo es Emanuel, Dios con nosotros, Señor, que vino a esta tierra y tomó una naturaleza humana que era tentada como nosotros, y él venció en cada tentación, en cada momento, se mantuvo puro y sin mancha y fue a la cruz para cargar con todos nuestros pecados y adicciones y para resucitar con poder luego de la muerte y darnos sanidad, libertad y transformación de manera gratuita. Danos la capacidad y la fe para aceptar esa salvación y esa transformación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.